el Señor es contigo. No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Quedarás embarazada y darás a luz a un hijo que pondrás por nombre Jesús. Será grande y con razón lo llamarán el Hijo de Dios. ¿Cómo puede ser eso posible? Yo no conozco hombre alguno. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por eso tu hijo será santo. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y a pesar de que todavía no era su momento, él nunca se pudo negar ante la petición de su madre. Esta noche, él celebra con sus amigos la tradición de la Pascua. Pero es la más especial de todas, porque esta noche, hijo mío, es la última cena con tus amigos. Maestro, nos complace comer contigo
en esta Pascua. He ansiado comerla con todos ustedes. Ven, vamos. 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 ¿Sientes? Como le dije a Pedro, he ansiado comerla con ustedes, porque ha sido por esta Pascua que yo he venido al mundo. ¿Cómo? No estaré mucho más con ustedes. ¿Cómo? Maestro, tú sabes que siempre estará contigo. Pedro, esta noche, antes del canto del gallo, me habrás negado 3 veces que me conoces. Señor, tú sabes que nunca haría eso. Pedro, he rezado por ti. Y una vez te has recobrado. Tú, en cambio, debes de dar fortaleza a estos tus amigos, a estos tus hermanos. Sabes, tú me conoces, nunca haría eso. En verdad les digo que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Y hay uno de ustedes que comparte conmigo en este momento que me traicionará. Maestro, ¿seré yo? No, Pedro. Tú no eres. Maestro, ¿seré yo? No, Santiago. Tampoco. Maestro, estoy de su lado. ¿Quién te traicionará? ¿Seré yo acaso? No, Juan. Tú no eres. Tú serías incapaz de hacer eso. Mira, pon mucha atención, pero no digas nada. Es aquel que mete la mano en el mismo plato que el mío. Ese es el temor. Hacer a lo pronto. ¿Qué va a hacer, Judas? ¿Qué va a hacer, Judas?
Maestro, ¿por qué se retira Judas? Ven, siéntate, maestro. Vamos a orar, hermanos. Bendito sea, Señor, que nos preparas este pan, fruto del trabajo y del esfuerzo del hombre. Este pan será la transición de nuestros padres allá en el monte Sinaí. Este es el pan de la vida. Quien coma este pan tendrá vida eterna, porque es mi cuerpo. Coma. Y hagan esto en memoria mía a través de los tiempos. Sea, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre. Hermanos, esta es mi sangre, la sangre de la nueva alianza, que será derramada por muchos para el perdón de sus pecados. Tomen y beban de ella. Hijos, no volveré a beber de este fruto de la vida hasta que lo vea con ustedes en el reino, mi padre. ¿El reino? Hijos, no deben de temer, no teman. Recuerden que si el mundo los odia, me ha odiado a mí primero. Si a cada uno los persiguen, a mí también me persiguen y me perseguirán. Pero no teman, no deben de temer, pues el Espíritu Santo, el Paráclito, el que revela la verdad, vendrá sobre ustedes y revelará todo lo que aquí se ha dicho, todo lo que aquí se ha compartido en esta noche. Así que no deben de temer. Recuerden que yo doy la vida por cada uno de ustedes. Tengo el poder para entregarla y poder para recuperarla de nuevo. Ese es el mandato de mi padre. Y ahora les daré un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros. Así, de esa manera. Así como yo los amo, como yo los quiero. De verdad, que no hay mayor alegría en el cielo que es entregar la vida por un amigo, por un hermano. Y si ustedes se aman de esta manera, el mundo creerán que son mis verdaderos discípulos. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones, que si no fuese así, ya se los hubiera dicho. Hijos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Ahora, antes de ir a orar, recojamos la mesa y vamos a orar con mi Padre.
Ven. Vengan, hijos. Siento una tristeza de muerte. Vengan aquí. Siéntense y oren conmigo, por favor. Ven. Juan, Pedro, Santiago, vengan. La hora está muy cerca. Les pido que oren conmigo para que no caigan en tentación. Oren. Padre, confórtame, protégeme, Dios mío, protégeme, Dios mío. Yo confío en ti. Pedro. Maestro, ¿qué te ocurre? Maestro, ¿qué te pasa? Más. No. No. No quiero que me vean así. Pero ore para que el demonio no obstruya vuestra mente ni vuestro corazón. Vele. Padre, la hora es llegada. Para que Él pueda glorificarte. Ruego por ellos, Señor. También por aquellos que creen en ti a través de tu palabra. Mientras estaba yo con ellos, yo los defendía en tu nombre. He guardado cada uno de estos, mas sin embargo he perdido uno, Judas, cumpliéndose así las escrituras. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Pedro, ya pueden dormir. Vean que el enemigo se aproxima. Levanta a los demás. Pero tengan fe, hijos.
Vengan, calma. ¿A quién buscan? Thank you. Maestro, escuchamos porque viene el otro para usted. No, Pedro. Salve, oh maestro. Salve, maestro. Oh maestro. Judas, ¿a qué has venido? ¿Con un beso entregas al Hijo de Dios? ¡Judas! ¡Eres un maldito traidor! ¡Pedro! ¡Pedro! La única manera que se salve el maestro es hablando con el Sanedrín. ¡No! ¿Qué haces? ¡No, Pedro! ¡Suéltala! ¡Suéltala! A quien espada mata, a espada morirá. ¡Pedro, huyamos! Me vienen a buscar con espadas y con palos, como si fuera un malhechor. Siempre prediqué en el templo y nunca, nunca me prendieron. Pero esta es su hora, la hora de las tinieblas. Vamos, yo las guiaré. ¡Llevo, hija! Yo no lo entendía, pero todas esas palabras las guardé siempre fielmente en mi corazón. Cuando Jesús tenía 12 años, se nos perdió. Su padre y yo lo buscamos como locos y lo encontramos aquí. Y cuando le recriminamos que por qué nos había abandonado, él serenamente nos dijo que atendía los asuntos de su padre. Y ahora los mismos hombres a los que él instruyó, a los que él enseñó con tanto amor, son los mismos que lo están juzgando. Son los mismos que lo acusan de blasfemia. Creo, hijo mío, que ha llegado la hora de la que tanto me hablaste.
¡Ese es Jesús! ¡Sí! ¿Quién trae? ¡El agitador! ¿Quién trae? ¡El nazareno! ¡Hermanos! ¡Hermanos! ¿Por qué lo tienen atado como un ladrón? Me parece inconveniente. ¿Qué estás haciendo? ¡Ven para acá! Jesús, no es nuestra intención tratarte como a un delincuente, pero queremos que expliques a esta asamblea la naturaleza de tus enseñanzas. ¿Qué es esa doctrina que tú y tus discípulos han difundido por toda Galilea? He hablado claro. Nada, absolutamente nada, he dicho en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han escuchado, pues ellos son mis verdaderos testigos. Caifás, yo le he escuchado predicar. No encuentro nada en su doctrina que niegue los principios básicos de nuestra fe. ¡Cállate, hermano! Rabí, no logramos entender el significado de mucho de lo que tú dices. Por ejemplo, hermano, hay testigos que aseguran que has afirmado que puedes destruir el templo. Y no solo eso, hermanos, reconstruido en 3 días. ¿Cómo se atreve a decir esto delante de todos nosotros? Nadie podría reconstruir el templo en 3 días. Caifás, lo que él dijo debe tener un carácter simbólico. Yo lo oí decir que podría reconstruirlo en 2 días. 2 días, 3 días, Caifás, ni los testigos pueden ponerse de acuerdo. Y hermanos, ¿cómo no recordar todos los detalles? Si hubo disturbios que provocó el mismo Jesús y los romanos los consideran responsables a nosotros. Los disturbios los provocó Barrabás. Hermano, los romanos no necesitan excusas. Sabemos lo que han hecho y lo que hemos sufrido por culpa de ellos. Claro, como ha dicho Caifás, esto no es un juicio. Todos hemos salido esta noche de nuestras casas con la esperanza de que Jesús de Nazaret nos explique el propósito de su misión y ayude a curar las divisiones en nuestra comunidad. Venido a traer paz y hermandad. Te lo ruego, trae paz a nuestra reunión de esta noche.
acusaciones? ¿Acaso no escuchas que nuestro sumo sacerdote te está haciendo una pregunta? ¡Respóndele! Ahora te pregunto, Jesús de Nazaret, por el Altísimo, ¿eres tú el Hijo de Dios, el Mesías? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser, hermano? Lo soy. ¿Qué es esto? Y me verá venir a la diestra de Dios, a la diestra de mi Padre. ¡Blasfemia! ¡Blasfemia! Escucha, oh Israel. El Señor Dios es uno. Habéis escuchado la blasfemia. ¿Qué decidís? ¿Cuál es su veredicto? ¡Que muera! ¡Tiene que morir! ¡Tiene que morir! ¡Que muera el blasfemo! Os entrego al blasfemo. Rendid los honores que se merece. Lleváoslo ante el procurador Poncio Pilatos, en cuyas manos finales está la autoridad para juzgarle. Nosotros, Judas, ven a verme cuando todo esto haya acabado. ¡Me engañaste! ¡Me engañaste, Caifás! ¡Me has engañado! Judas, ya tienes lo que querías. ¡Ahora vete! ¡De pecado! ¡Te traicionamos, sangre inocente! ¡No quiero tu dinero! ¡No lo quiero! ¡No lo quiero! No lo juntes, Caifás. No lo juntes. ¡Me engañaste, Caifás! ¡Me engañaste! Si crees que has traicionado, sangre inocente, ese es tu problema. Ahora, toma lo tuyo y vete, y no vuelvas. Thank you.
¡Vasco! ¡No sé de qué me hablan!
Hemos encontrado que este hombre, Jesús de Nazaret, distorsiona la visión de nuestro pueblo sobre las relaciones entre Dios y el Estado. Además, pervierte las bases mismas de nuestra religión. No me interesan los que violan las leyes religiosas. Mi función como gobernador aquí es preservar la paz y administrar la justicia romana. Procurador, pero también amenaza el orden establecido. Si no fuese un criminal, no te lo hubiésemos traído. ¿Y qué más ha hecho ese hombre? ¿Acaso ha hablado en contra del emperador? ¿O contra Roma? Procurador, directamente no, pero... Directamente no, pues entonces es su problema. Y deben de juzgarle ustedes, según sus leyes. Procurador, para nosotros este hombre Jesús es un blasfemo. Si tuviéramos otro gobierno, tendríamos derecho de imponer el castigo, que según la ley de Moisés, está previsto para la blasfemia. Hizo una entrada triunfal en Jerusalén, declarándose rey de los judíos. Lo rechazamos completamente. Así que el rey de los judíos. Está bien. Hablaré con su Jesús. ¡Nuestro no! ¿De quién entonces? ¿De quién? ¡Tribuno! ¡Vaya por ese hombre! ¡Y tráigalo a mi presencia! Este es el hombre que consideran tan peligroso. Ese, el hombre que aspira a ser rey. Ven, ven, acércate. Ahora bien, los dirigentes del Sanedrín te acusan de proclamar doctrinas falsas y engañosas. También afirman que te proclamas el rey de los judíos. Y bien, eres el rey de los judíos. Lo soy.
Jesús. Para eso he venido al mundo. ¿Tú crees que mis seguidores hubieran permitido que cayera en manos de los judíos? Ah. ¿Eres un rey? Luna, debes de tener un reino. ¡Tú eres rey! Tú lo dices. ¿Está diciendo? Para eso he venido al mundo. Para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que escucha mi voz permanece en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿De qué verdad me hablas? No. Este hombre no es ningún criminal. Simplemente es un soñador. ¿Cómo un soñador? ¡Tribuno! Lleva a este hombre a azotar, como muestra la justicia romana. Eso le despertará. Asegúrense que su castigo sea severo. ¿Severo? Pero no permitas que lo maten. Ese hombre tiene que morir. ¿Tiene que morir? Bien, eso es rey. Ay, Martín. ¡Qué humo! ¡Vean al hombre! ¡Ha cumplido con su castigo! ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! ¿Qué tienes que decir en tu defensa? ¡Habla! ¿Quién eres? Ay, no sé qué hacer. ¿Qué eres? ¡Vamos! ¡Di algo!
¿No quieres defenderte? ¿Acaso quieres morir? Es que a mí no me contestas. No sabes que está en mis manos el crucificarte o el darte la libertad. No tendrías ningún poder sobre mí si no te lo fuera dado en lo alto. Por tanto, quien entregó a ti tiene mayor pecado que tú. ¡Procurador! Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Pues todo aquel que se declare rey se declara contra el César. Tribuno, no hay una antigua costumbre honrando la Pascua en el que el procurador puede dejar libre a un prisionero sentenciado a muerte como acto de misericordia. Sí, Pilato, esa costumbre aún existe. Y tenemos dos prisioneros, Barrabás y Jesús. A Barrabás. Que traigan a Barrabás. Barrabás, Pilato. Que traigan a Barrabás. ¡No discutan mis órdenes! Tenemos que ir a donde vamos. Vámonos. Tengo a Barrabás como muestra de mi benevolencia. He decidido que la costumbre de liberar a un prisionero sentenciado a muerte como acto de misericordia continuará. Tenemos a dos prisioneros. Uno, Jesús de Nazaret, acusado de traición por proclamarse el rey de los judíos. Y a Barrabás, acusado de sedición y de matar a un auxiliar romano. Y bien, ¿a cuál de los dos prefieren que les deje libre? ¿A Jesús? ¿O a Barrabás? ¡A Barrabás! ¡A Barrabás! ¡Suelta a Barrabás! ¡Suelta a Barrabás! ¡A su rey voy a crucificar! ¡Suelta a Barrabás! ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! ¿Soy qué? Tribuno,
suelten a Barrabás. Sí. 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 Jesús de Nazaret es hallado culpable por proclamarse el rey de los judíos. Y su sentencia es el crucificado. Yo soy inocente por la sangre de este justo. Ustedes cargarán con su cruz. Que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros descendientes. Que así sea. Triuno, llévate a este hombre al Gólgota. Elige tú mismo el camino. Lleva suficientes hombres, pues no deseo que haya desórdenes en las calles. Y junto a su cruz, escribe en un tablón la siguiente frase: Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Y escríbelo en latín, hebreo y griego. Así se hará. Se puede llamar y se manda y ya no me Yo sé que
tú haces las cosas diferente, mi amor. Yo sé que tú buscas la salvación para un pueblo entero. Y hoy, mi hijo, hoy solo me queda verte morir. Es. Está citando las escrituras. Pues deja que venga Elías a salvarle. Tú, si eres el Mesías, el Hijo de Dios, baja de la cruz y sálvate, y creeremos en ti. ¡En tus manos! ¡Encomiendo! Eso, yo te llevo un dedo. ¡Espíritu! En verdad, este era un hombre justo.
Ah.